Cuando los encontré, sabía que los otros estaban muy cerca y que pronto los destinos de los chicos cambiarían para siempre. Chicos, ¿cuántas veces os he de decir que nada de música hasta que me haya tomado el café? Ya hemos tomado el nuestro. ¿Y los deberes? Sí. ¡Hey! ¡Hey! Papá, creo que hemos caído en la rutina. Todos los días en el desayuno preguntas por los deberes y bronca. Es verdad, papá. Desayuno y bronca por los deberes. Ah, no podemos simplemente querernos. ¿Y ser felices? Eres un zalamero, pero Johnny no podrá solucionar siempre todos los problemas de esa manera. Te quiero, papá. Yo también te quiero. ¡Tocado! Chicos, ¿sabéis lo que hace que me levante cada mañana y me vaya a la hamburguesería? Yo también te quiero, papá. Yo también. Oh, chicos, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis volverme loco? ¿Es eso lo que queréis? No, papá. Lo que queremos es conducir, pero la policía no nos deja. Eso debe haceros entender que no podéis dedicaros únicamente a hacer surf. Necesitáis aprender alguna cosa más. Ya lo sabemos, papá. Por eso hacemos monopatín. ¿Qué ha sido eso? Probablemente el gato ha tirado algo. ¿Tenemos un gato? Yo de ti dejaría ese cuchillo. En serio, si nos gustan los cebollinos, no los pondré. Me gustan los cebollinos. Los tendrás. ¿Y estás aquí por la mañana y por la noche? ¿Tus padres no te preguntan dónde estás? Señor McQueen, mis padres están en la biosfera, en Arizona. ¿Pimiento? ¿Qué? Es como un tomate. La biosfera es como una gran burbuja en el desierto, con muchas plantas y animales, y nadie puede entrar ni salir. Mire, me resulta imposible explicárselo a un lego como usted. ¿Y sabes que necesitas un psicólogo? Llama al psicólogo de la escuela todos los días. No le está ayudando. ¿Remolacha? ¿Y es que tus padres no te dan nunca de comer y no te dan nunca nada de ropa aparte de mis pantalones cortos? ¿Son suyos? Sí. Bueno, papá, hasta luego. Biosfera, muy bueno. Oh, siento que me viene uno. Oh, siento que me viene uno grande. ¡Uno grande! ¡Criminal! ¡Criminal! Tortilla de anchoas. Llegaron para matar a los chicos, como suponía, pero allí estaba yo para pararlos. Sois unos cerdos. Puedo ir andando, ¿eh? Su pasado finalmente los ha atrapado. Vámonos de ahora aquí. Ya es momento de que se preparen para su futuro. ¡Motor Sur! ¡Motor Sur! ¡Motor Sur! Above the drums, the bass, the flute, the harmonica, all the way from Malibu to Santa Monica. Up to Long Beach, back to Huntington. Take out my scope so I can see the. Baja la cabeza, baja la cabeza. Oh no, barrido. Hawaii 5-0 en pantalla. No more thinking about the lesson. No more homework and worrying about your profession. You just wanna chill in the sun, relax with a honey and have fun, fun, fun. Yeah. ¡Policía, policía! ¡Abajo, abajo! ¡Agáchate! ¡Un cazado, Johnson, otra vez!
¿No hacíamos motorsurfing? Sí, eso. ¿Sabes? Solo por una vez me gustaría estar equivocado. ¡Venga, pásalo, pásalo! ¡Pásalo! ¡Oh! Necesito una coartada para mis deberes. ¿Les podría decir que estaba demasiado triste al descubrir ayer por la noche que era adoptado? ¿Te adoptaron anoche? ¿Por qué tu padre no te adoptó cuando eras un bebé? Iggy, nos adoptaron cuando éramos unos bebés. ¿Qué pasaría si yo fuese adoptado y mi padre fuera un rey supermillonario? Claro, los reyes siempre dan a sus hijos para adoptarlos. Si mi padre fuera un rey, tío, no tendría que preocuparme nunca más de los deberes. Pasaría definitivamente de la escuela. Y si Lisa Kane no quisiera salir conmigo, a la mazmorra, así de fácil. Oh, me encantaría, sería maravilloso. ¿Qué pasa aquí? ¡La leche! ¡Qué problema! Se suponía que iba a dar el discurso de bienvenida al gurú que nos visita, Baba Ram, en el aula magna del colegio. ¡Tranquilo! Si lo que quieres es escaquearte, dile simplemente que has descubierto que eres adoptado. Bravo. Déjame que te lo diga en tu idioma, tío. Estamos metidos en un marrón muy crudo por tu culpa, pero yo soy un carca responsable. ¿Estás preparado? Ya se lo dije, señor Dunbar. Todo está controlado. Tranqui, colega. Bien. Colega. Colega. No se me ocurre nada. Nada. ¡Oh! ¿Cuándo vais a actuar vosotros? Hemos preparado un número fantástico. Ya no. ¡Hola, chicos! Es un gran privilegio para nosotros dar la bienvenida a uno de los más grandes líderes espirituales del mundo, Baba Ram de Mi Group. Un estudiante asiático-americano se ha ofrecido voluntariamente para preparar un acto de bienvenida que me han asegurado se inspira libremente en un estilo étnico tradicional. Ba 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 rum, ba 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 rum. Esto lo llevabas en tus deberes anoche, Adam. Los deberes de España. Mucha gente cree que España está aquí. Por otra parte, hay otra escuela de pensamiento que cree que España está aquí. No. Estos también están equivocados. Así que, ¿dónde está España? ¿Podría estar aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? 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 ¿Quién podría querer hacerles daño a estos chicos? La respuesta está en una isla a 13.000 millas de distancia, en el corazón de un alma diabólica. ¡Hola! El coronel Chi es bueno. El coronel es sorprendente. El coronel Chi es todopoderoso. El coronel Chi se ocupará de nosotros. El coronel Chi es fuerte. El coronel Chi nos dirigirá siempre. El coronel Chi es bueno. El coronel es sorprendente. El coronel Chi es todopoderoso. El coronel Chi se ocupará de nosotros. Hola, soy el coronel Chi. No estoy ahora, pero si dejas tu nombre, el número de teléfono y la hora en que llamaste, te llamaré. Y no cuelgues. ¿Hola? ¿Hola? ¡Maldición! El coronel Chi es todo poderoso. El coronel Chi
Hola, soy el coronel Chi. No estoy ahora, pero si dejas tu nombre, número de teléfono y la hora en que llamaste, te llamaré. ¿Sí? ¿Están muertos? ¡No me pongas excusas! O esos chicos mueren esta noche. O me responderás aquí, en las mazmorras del Siwan. Por cierto, ¿llamaste antes y colgaste? ¡Maldición! ¡Hey! Las olas son buenas. Bien, hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿No vienes con nosotros? Ahora mismo voy. En cuanto le ponga un poco de cera a esta vieja tabla. ¿Tabla de surf? Bien, entonces nos veremos allá adentro, ¿vale? Sí. Bien. Le pongo un poco de cera a la tabla. Así no me caeré. ¡Cera! Necesita mucha... Le pongo algo de cera a la tabla. Que se me ha abollado contra una roca o algo así. Colega, nos vamos. ¿Ya? Oh, os tenía preparada una demostración. Corta el rollo, no has hecho surfing ni una vez en tu vida. Dímelo a mí. Mañana empezaremos temprano, ¿vale? Antes que nada. ¡Johnny! ¡Vamos, Iggy! ¡Nos vamos a hacer viejos aquí! ¡Ey! Lo siento. Todavía tienes hambre. ¿Sabe qué es lo mejor? Pepinillos. Nunca paras de comer. Gorrón. ¿Qué tal fue por la escuela? Trataron de hacerme encontrar España. Una vez también lo intentaron conmigo. Dije que podía estar en cualquier parte. Eso les dije. Sacad la basura, chicos. Estás aprendiendo. Lo más importante con los profesores es la confianza. Actúa como si supieses lo que dices. Puedes venderles lo que sea. ¿Cómo piensas que aprobé historia? Estábamos haciendo el test y... Papá... ¿Recuerdas que vendría el hombre del saco si no nos comíamos la verdura? ¡Ya está aquí! No, no es el hombre del saco. Es un asesino tuerto. Satch. Oh!
¡Igual! ¡Ya! Vino a hablar inglés, yo cocinero sushi. Lo siento. ¡Saca a los chicos de aquí! ¡No! ¡No vamos a dejar a nuestro padre! ¡Salid de aquí ahora! ¡Rápido, vamos! Normalmente me quedaría y lucharía hasta la muerte, pero mañana hay colegio. ¡Johnny, espera! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡Saltad! Mire, no soy muy bueno en esto. Le iba a explicar a esos niños que no tengo ni... Pero... Escucha, ¿qué ocurre? ¿No podemos hablar en un momento, un instante? ¡Explicarme qué pasa! ¡Me callaré! ¡La oreja! Solo quería decirle que me he sentido seguro entre sus brazos y esto no se lo he dicho nunca a ningún hombre. ¡Escucha! ¿Qué ocurre? ¡No podemos dejar solo a nuestro padre con esos tipos! ¡Voy a...! ¡Silencio! Alteza. Tiene que estar callado. Bueno, ¿quiénes serán esos cretinos con pijamas de camuflaje? Verás, chico, esos uniformes les da la habilidad del camaleón para fundirse con lo que les rodea. Chicos, ¿queréis callar y dejarle...? ¿Dónde se ha ido? No lo sé, pero ya le echo de menos. Se lo han llevado. ¡Guau! ¿Cómo lo han hecho? Ah, sí. Se lo han llevado. ¿Quién se lo llevó? El mismo que os quería matar, Alteza. Ah, ¿por qué me sigues llamando así? Porque sois príncipes. Y vuestro padre era un rey. ¡Guau! ¡Increíble! ¿Recuerdas lo que dije antes? ¿Qué pasaría si mi padre fuera un rey? ¡Es una locura total! ¡Soy un príncipe! Tú no. Ellos son príncipes. Y su padre era un rey. Y tú eres un maníaco. Y tu padre era un maníaco. Y su padre era un maníaco. Y su padre era un maníaco. Adam, no me ayudes. ¿Lo has entendido? Y el tipo al que su padre le compró su casa era un maníaco. Buena idea, oh parcheado. Que piensen que son realmente príncipes. Serán nuestro reclamo. ¡Eh! Voy a llamar a los polis. Oye, esto puede ser muy peligroso. Así que échales un ojo a mis amigos y otro... Bueno, hazlo lo mejor que puedas. Escuchadme. Intentad recordar, Altezas. ¿Qué recordáis de vuestra vida antes de llegar a América? ¿Qué quieres decir con antes? Nosotros nacimos aquí. ¿No? Vuestro hermano era demasiado pequeño para recordar. Pero vos tenéis que recordar algo de Patusan. ¿Portasani? ¿Quieres decir esos váteres transportables? Renunció al trono. No, Portasani no. Patusan. Durante cientos de años, Patusan, dirigida por un linaje de reyes guerreros, fue el lugar más pacífico de la Tierra. Un día, la gente se reunió para celebrar el nacimiento del príncipe Ad-Am. Las profecías decían que sería un gran visionario. Y su hermano, el príncipe Jouni, un rey mejor guerrero que su padre. Pero también se había predicho que en el séptimo ciclo, después que los hombres volaran como águilas hasta la luna... ¡Guau, tío, espera! ¡Me he perdido! La paz se rompería con una matanza. Un
mercenario extranjero. El coronel Chi devastó nuestro país. Yo era el jefe de la Guardia Imperial. Era mi deber defender a la familia real a toda costa. ¡Shots! Fui llamado a palacio y se me confió la protección de los príncipes reales, Zhou Yi y Adam, ante la determinación de Chi de matarlos. ¿Por qué quería hacerlo? Las profecías anunciaban que cuando Zhou Yi cumpliera los 16 años, alcanzaría el trono y Batusan sería libre otra vez. Cumpliré 16 dentro de 2 semanas. Lo sé, Alteza. ¡Shots! ¡Tú y esos chicos no escaparéis jamás! Como decían las profecías, toda la familia real fue asesinada, excepto los 2 jóvenes príncipes que escaparon. ¡Guau! Wow, eso ha sido una historia emocionante. Sí. Mac era un antiguo marino americano. Mac trabajó para la familia real durante muchos años. Su lealtad estaba libre de todo reproche. Fue a él a quien le confié los 2 niños. Vosotros sois aquellos 2 niños, Altezas. Para el coronel Chi sois la viva amenaza a su poder. Para mí sois la profecía viva. Liberaréis nuestro país. No habrá que conducir para hacerlo, ¿verdad? Tío, me encantaría conducir. Escucha, nosotros no vamos a liberar nada. Queremos que nos devuelvan a nuestro padre, eso es todo. Mac, es insignificante. La rebelión es lo que cuenta ahora. Tenéis que volver conmigo a Batusan. ¡Eh! Nuestro padre no es insignificante. ¡Tú! Y tu profecía, tu rebelión, eso es insignificante. No tenéis sentido del deber ni del honor. Tú no tienes sentido del humor, ¿vale? Escucha, amigo, nos chivamos a los polis, ¿comprende? Hasta luego. No tengo que convenceros, es vuestro destino. Él os ha escogido. Hey, bien, ya les he llamado. Los polis se encontrarán con nosotros en la hamburguesería de tu padre. Eso si le parece bien a nuestro amigo el cegato. Se ha vuelto a esfumar. O sea, ¿queréis que me crea que el coronel Chi, o quien quiera que sea, envía a esos ninjas camelludos asiáticos a romper cabezas porque está cabreado con vuestro viejo? Escuche, todo lo que sé es que esos ninjas mal encarados le zurraron a nuestro padre e hicieron polvo el restaurante. Bien, chicos, desde el principio, pero esta vez traedme un intérprete. Perdone, ¿tienen abierto? Aquí tiene unos batidos de Abuti, tío. Valía la pena esperar a que se fuera el poli. Así que estáis seguros que pasaréis bien esta noche. Sí, sí, ya le dije que nuestro tío está con nosotros. Sí, es verdad. Vuestro tío Iggy. Os diré algo. Dejaré un coche patrulla aquí fuera esta noche. Por si acaso se le ocurre a alguien alguna tontería y trata de venir a por vosotros.
Pero si queréis saber lo que realmente pienso... ¿Qué? Creo que unos tipos chantajeaban a vuestro padre. Llegaron, destrozaron el local y él se largó. Probablemente está en algún lugar esperando que todo se resuelva. Así que no os preocupéis, ¿vale? Buenas noches, chicos. ¿Sabe? Mi padre no está escondido en ninguna parte. Nunca nos hubiese dejado. Nos quiere. Supongo que tenéis razón. ¡Ahora, chicos! ¡Entrad y arreglad la habitación! Sé lo que os conviene porque tengo... más de 37 años. Así que no me obliguéis a ir y patearos con una de las piernas que no utilizo, porque lo haré. Es un pariente muy lejano. Un pariente muy lejano. Vamos, venga. Mantened los ojos abiertos esta noche, ¿de acuerdo? No quiero que les pase nada a esos chicos. Hermano. ¿Qué quieres? Estoy un poco... asustado. Asustado. Tranqui, hermana. Estoy aquí. Todo saldrá bien. Te gané. Pero, ¿y si lo que dice ese Satch fuese verdad? Y mi destino fuera ser un príncipe y un vidente. Y el tuyo ser un príncipe y un guerrero. Y no olvidéis que yo soy el rey. En serio, tíos, no os perdáis estas revistas. Hay un montón debajo de la cama. Iggy, no puedes ser el rey de Patusan. No eres asiático. ¿Ah, no? Déjame que te diga dos palabras. Bruce Lee y Kung Fu. El príncipe Adam será un auténtico vidente. Qué raro. ¿Dónde está Shinobi? Creía que estaba jugando a Shinobi. Nunca había llegado a este nivel. ¡Qué juego más guay! Chicos, ¿quién es alto, moreno, lleva un parche y parece que siempre lo tengo pegado al culo? ¿Veis que fácilmente podía haberos matado si me hubiese enviado el coronel Chi? Oh, eso sería una gran hazaña. Tengo 11 años. ¿Por qué no te das una palmada en la espalda? El cabello se ha cambiado. ¡Mirad! Oh, ¡wow! No podríamos volver al nivel de principiantes. ¡Vamos! ¡Venga! Esperad aquí. Chicos, creo que está cocinando. ¿Qué? Vamos, ahora. Thank you.
Davis, hermano. ¿Cuándo volveremos a casa? Tu casa es Patusan. No, nuestra casa es aquella que está detrás del parque Océano. No creo que quieras volver allí. Nuestro colega Long John Silver dejó el gas abierto. Muy listo, ¿y si explotase la casa? ¡Oh! Esa era nuestra casa. ¡Ha volado la casa! No tenía otra elección. Ahora tenéis que venir conmigo. Es vuestro destino. ¿No tenías otra opción? ¡No tenías otra opción! ¡Estás loco! ¡Suelta a mi hermano! ¡Quitaos, altezas! Ya no podemos volver atrás, debéis entender. Que la vida no volverá a ser igual que antes. Pero ¿y nuestro padre? Os ayudaré a encontrar a Mac. Eso también es parte de su destino. No puedo creer que lo hicieses. ¿Qué hacemos con este? Un plebeyo. ¿Por qué no le vuelas los sesos? Oh, soy responsable de la destrucción de la propiedad de mis mejores amigos. Ay, no, no, no. ¿Pero qué dices, tío? Tú no has hecho nada. Ha pasado algo. No sé lo que es, pero ha pasado. Cada vez que digo, ¿qué pasaría si ocurre? Dije, ¿qué pasaría si explotase la casa y explotó? Soy responsable de ello. ¿Qué pasaría si perdiese ese poder? ¡Oh, Dios mío! Dije, ¿qué pasaría si perdiese ese poder? Tenía poder y lo he perdido, lo tenía y lo perdí. Lo lleváis como mascota, ¿no? Como un chico guardaría un mono o una serpiente. No puedo creer que hice explotar la casa. No puedo creer que soy un rey. No podemos abandonarle. Esos tipos lo vieron con nosotros. Irán tras él. Tiene que venir con nosotros. Es demasiado para mí. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué pasaría tan solo si yo dijera... ¡Vamos! Yo... El coronel Chi es bueno. El coronel es sorprendente. El coronel Chi es todopoderoso. El coronel Chi es bueno. ¡Manchu! ¡Casi se moja! Ven aquí. ¿No es bastante que esta pieza electrónica de chatarra haga cortocircuito todo el tiempo? Las pilas están secas, coronel. ¡Lo sé! Quizás... quizás habría de hacer algo para recordarte lo importante que es que estén aquí. Teléfono. ¡Aparta! Hola, soy el coronel Chi. No estoy ahora, pero si dejas tu nombre, número de teléfono y la hora en que llamaste, te llamaré. Y no cuelgues. ¿Sí? ¡Sats! Debí haberlo sabido. Mátalo. ¡Mátalo! Espera, tengo otra llamada. ¿Sí? Mátalos. Mátalos inmediatamente. Sí, ¿dónde estábamos? Sí, mátalos. Envía más gente a Los Ángeles. En primera, los chicos están vivos. Puedo sentirlo. Los quiero muertos. Bienvenidos a la pequeña Patusan, donde la gente escapó del imperio del terror de Chi y se asentó en Los Ángeles. Vamos, iremos al Palacio Imperial, la mejor comida Patusani en Los Ángeles. Sus altezas estarán seguras allí. Se darán cuenta de que sus súbditos les quieren y les son leales. ¡Ey! Somos los príncipes del listo para llevar. ¿Qué comieron? Quiero saber lo que comieron. ¡No coma pollo! ¿Mesa para cuatro? Oh, se te cotó su amarguete. Ellos no hablan Patusani. Se postra para mostrar su lealtad. Su nombre es Gumbei. ¿Gumbei? ¿Como el amigo de Porky?
¿Cómo estás, Gumbei? Por aquí, altezas. Por aquí, por aquí. Habrá problemas, Gumbei. Deberías saberlo antes de que nos dejes entrar. ¿Problemas? Los problemas no me preocupan. Su Alteza será el marido de mi hija. ¿Yo? ¿Marido? Hoy es un día de alegría. Tengo que decírselo a los otros. No, 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 no. Espera. Espera. Espera un momento. ¿Qué quiso decir con lo del marido de su hija? La boda fue arreglada por tu padre y Gumbei cuando erais. Muy razonable. Técnicamente será tu suegro. Para sus altezas y para todos nosotros, el momento más deseado, cuando conoce a su futura novia. ¿Sabes lo que dicen? Si la chica lleva un velo, es mejor que el tipo se largue. Sí, si le cubre la cara, echa a correr. Si tiene miedo de enseñar el rostro, probablemente no es muy atractivo. ¿Quedamos para algún día? Vaya forma de ligar, Casanova. No hace falta que os citéis. Pronto os casaréis. Y seré tuya para siempre, Alteza. ¿Y crees que deberíamos decirle que Johnny es solo un señuelo y que yo soy con quien realmente se va a casar? Después se lo diremos. Mejor después. Anoche no podía dormir, todo el día chop suey. Mira eso. Chicos, mirad esto. ¡Dime dónde están! ¡Ayudadme! ¡Dímelo! ¡Eh! ¡Aparta tus manos de mi chica! Son ellos. ¡Dios! Romain, ¿sabes qué sería estupendo si corrieses como una bala y llamases al cinturón negro tuerto? No te preocupes, hermano. Ya he jugado antes este nivel. ¡Vuelvo a tener mi poder! ¡Vuelvo a tener mi poder! Veamos. ¿Peces, langosta, pulpo? ¡500 puntos! ¡Sí! ¿Qué pasaría si pudiese controlar el resultado de esta pelea? Y se convertirá en un guerrero más grande que su padre. ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡Ya!
encanta este juego. En serio, no me deis las gracias. Muy bien, menos señor, que puedo hacer bien. Como monarca vuestro. Ah, fue increíble. Por un momento casi tengo a esos tipos. Me encanta la parte cuando estaba... ¡Ya! Oh, lo siento. Vuestro destino se está desvelando. Pronto seréis un gran guerrero. Si él es un gran guerrero, ¿qué pasa conmigo? Seréis un visionario. Cerrad los ojos y decidme lo que veis. Te veo dirigiendo victoriosamente a cientos en la batalla y convirtiéndote en un héroe nacional. ¿De verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Llevas un vestido! ¿Qué sucede? ¡Tocado! ¡Qué idiota! ¡Ya! Me encantan estas piernas. ¿Estás bien? Sí. Gracias, Dios mío. ¿Eres el símbolo de la revolución? ¡Y tú, Pitua! ¡Ya! Aunque te pidan que no pongas picante, tú sigues poniéndolo, ¿verdad? ¡Tánica! Lo sabía. Se han llevado a vuestro padre a Thriguan. ¿Qué es eso? La fortaleza de la muerte. ¡Tendremos que ir a sacarlo! Sí, su alteza tiene que volver a Patusan. ¡Vamos! Oh, ¡vaya, el teniente! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero quiere ayudarnos! Escucha, no vamos a poder convencerle otra vez que Iggy es nuestro tío. ¿Y qué tal la tía Iggy? Nuestros amigos nos ayudarán. ¿Dónde habéis estado? Disfrazándonos. No me reconoces, ¿verdad? ¿Queréis entrar? Disfraces. Bien. Hola, chica. Vamos, deprisa, deprisa, moveos. Subid al barco, rápido. Tú. ¡Correcto! Hola, soy el tío Iggy. Encantado de saludarle. Bien, chicos, tengo 37. He limpiado vuestra habitación. Venid aquí, parad ahora mismo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Trato de evitar que os secuestren. Ahora vámonos de aquí, deprisa. ¡Vamos! No nos van a secuestrar. Vamos a empezar una revolución. Todo está bien. No se preocupe. ¿Qué quieres decir con que no me preocupe? ¿Revolución? Vamos, ¿qué pasa aquí? Dejadme que os diga algo. He estado dando vueltas por toda la ciudad detrás de ninjas de todas clases y tamaños. Así que definitivamente no está tan bien. Teniente. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¡Oye, tú! ¡Venga! ¡Vamos! Bien, Mac. ¿Cuál es tu peso aproximado? ¿105? ¿O 120? Haz lo que quieras, chico. Nunca sabrás dónde están mis chicos. ¿De verdad, Mac? Pues mira por dónde. Parece que tus chicos vienen de camino para juntarse con su papaíto en el infierno. Ah, sí, esto es realmente lo que me va. Si cuando lleguemos la gente no va vestida así, me afectará en mi confianza. Servicio de habitación gratis, apáñate tú solo. Ah, perdón. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo consiguió quitarse las esposas? Tenía la llave. ¿Dónde le registramos? Me la tragué el pasado martes. ¿Cómo sabía que la iba a necesitar? Me la trago todos los martes. Teniente, no nos va a detener. No quiero deteneros. De hecho, estoy pensando en unirme a vosotros. ¿De verdad? Mira, no he tenido vacaciones desde hace 17 meses, entre otras cosas. Y tengo la necesidad de divertirme un poco. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Por cierto, tengo la extraña sensación de que, yendo con vosotros, es tu destino. ¡Mirad, Patusan! ¿Qué haces eso? ¿Sabes que lo van a descubrir? Le hice un agujero. Pronto se hundirá en el mar. Oh. Claro. Ese es un lugar excelente para esconderlo. Sí. ¿Qué pasaría si nos vencen los ninjas y tenemos que escapar? O venceremos o acabaremos en la tumba. No existe un término medio contigo, ¿verdad? O lo ves todo blanco o todo negro. Vamos. Ahora estamos juntos en el camino. Cuidado con las hormigas rojas, los lagartos de dientes afilados y las pitones negras que pueden estrangular un hombre con un apretón. Gracias, gracias. Detrás de aquellas montañas está el pueblo de Migros. Mientras en Patusan, los invitados de la revolución están en el hotel Migros Hilton. Es el Migros Hilton donde se sirven comidas raras desde el año 1207. Es el lugar de nacimiento de un hombre santo. ¡Guau! Entonces me compraré una camiseta. Puedo ver los humos de los hogares. Habrá muchos seguidores. Entonces iremos a las cuevas de Quan Tru, las cuevas de los antiguos. ¿Qué hay allí? Vuestra herencia. ¿Dinero? No. Algo que ni con dinero se puede comprar. Los cuchillos de Quan Tru. ¿Cuchillos? Oh, sí, ¿en serio? Eso es algo que no se puede comprar con dinero. Cuchillos. Una vez fui a una cuchillería y dije, aquí hay 100.000 dólares, ¿puedo comprar unos cuchillos? Me contestaron, no, con dinero no se pueden comprar cuchillos. Supongo que es por eso por lo que no se ven muchos por ahí. Al tercer día de la expedición dieron con una planta gigante de goma. Desgraciadamente no pudieron cortarla porque no tenían cuchillos. Rodearon la planta y continuaron hacia las orillas de Patusan. ¿No hay forma de que podamos hacer callar a este mono? Ya sabes, le pincharía. Pero no tengo cuchillo. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Te daré 3 oportunidades. Pero, ¿cómo es que dejaron a ese viejo y a esos otros? Así quedaría alguien con vida para contarlo. ¿Decir qué? ¿A quién? A cualquiera que nos ayude. Eso es lo que les ocurriría. Estamos cerca de Quan Tru. Pero la entrada de la cueva está oculta. Ah, eso está bien. ¿Cómo la encontraremos? No es mi destino encontrarla. Por supuesto que no. Yo soy el rey. Bien, ¿qué pasaría si la encontrase? Caliente. Tal vez ahí abajo. Frío. Muy frío. Helado. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¿Qué haces con eso? ¡Te estoy hablando! ¡Quédate clavado! Muy frío. Caliente. Guay. ¿Sabes, verdad?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Johnny, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Eh! ¡Encontré a Wally! ¿De verdad? ¡Tocado! En serio, hace 3 años mi primo entró en una cueva y no volvió a salir. Nunca lo encontraron, nadie sabe qué le ocurrió. Pensaron que quizás su cuerpo se lo había comido a los murciélagos. Sigue contándoles historias de cuevas y tú y tu primo tendréis muchas cosas en común. Los cuchillos de Quan Su. Tal como decían las profecías, estas armas serán vuestras, vuestra alteza. 400 años de sangre guerrera, espíritu y energía se hallan en estas armas. Ahora ese espíritu os penetrará. ¡En guardia y defendeos! ¡Tú no! ¡Él! ¿Defenderme? ¡Escucha! ¡Oh! ¿Qué pasa contigo? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera un poco! Escucha, ¿no podríamos parar esto? ¿Sabes? Tienes realmente muy mal carácter. ¡Si sabes un pedo donde quiera que vamos, tienes que pegarte! Lo que quiere decir que tienes un problema y creo que todo es a causa de un profundo conflicto emocional. El espíritu del guerrero está dentro de vos. ¡Ayuda! Escucha, no quiero ningún espíritu dentro de mí. No quiero nada dentro de mí, maníaco. ¡No te lo metes en la cabeza! ¡No quiero pelear contigo! ¡Escucha! ¡Espíritu, no! Si continúas atacándome con eso una vez más, ¡te voy a dar en el culo! ¡Está bien! ¡Bien! Nunca te enfrentes al zorro. Vaya. Johnny es sorprendente. Lo sé. Podría currar de cocinero sushi sin problemas. ¿Qué es eso? A ver. Una columna de presos. ¿Qué hacemos? Los esquivaremos. Si nos descubre una patrulla, acabaremos también como prisioneros. ¡Guau! Esta senda es muy estrecha. ¿Y si alguien se cayera? ¡Guau! ¡Guau! ¡Adam! ¿Y si dijera que lo siento? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Viaje más guay! Eso mismo, estás pensando.
Vale, tirad las armas, policía de Los Ángeles. Estáis arrestados. ¿Eh? Hay demasiados soldados. No podemos hacer nada por ellos. ¿Qué? El de allá abajo es mi hermano. Voy tras él. No, espera. Es demasiado peligroso. No puedes hacerlo solo. ¿Estás preocupada por tu revolucioncita? No. Estoy preocupada por ti. Vale, chicos. No sopesan los riesgos, ¿verdad? Bien, ¿te apetece un cafetito? ¡Ya! Bien, espera. No. Espera. Hey, Molly. Hola. Ondigo Shigoshimashira. ¿Qué les dijiste? Lo sabrás en nuestra noche de bodas. ¿Qué pasa? ¿Te deslizaste por la montaña? Sí. ¿No fue guay? Del Paraguay. Bien, señor héroe. Ahora, ¿cómo nos vas a sacar de aquí? ¡Guau! ¡Vámonos! Vamos, vamos. Uy. ¿Cómo lo ves? No muy bien. Siempre tan agudo. ¿Alguien quiere subir? ¡Tírasela! ¡Le di!
di a uno! ¡Le di a uno! Por Juancho, entiéndelo, primero. ¡Necesito fuego! ¡Necesito fuego! Espera. Espera, tengo algo. ¿Cigarrillo? Sí, sí. Ya sé que debería dejarlo. Deberías probar con los parches. Mira quién se lo di. Kalatunchi arigato. Están súper contentos con la vuelta de su rey. Guay. Hasta ahora no sabía si lo merecíais. Pero ahora sé que sí. ¿Merecer qué? Esto. ¡Wanzhou! 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 El pañuelo de Patu Sani, el príncipe guerrero. Ah, venga, dale uno. Vamos. ¡Guanzu, tío! ¡Guanzu, tío! ¿Veis la canción? ¡Podéis uniros! Johnny, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí. Háblame siempre. He estado pensando... Mira, he hablado mucho sobre casarme contigo, ser reina y todo eso. Lo sé, ningún problema. Tan pronto como salvemos a mi padre, se lo diré y entonces podremos irnos... Pero, Johnny, escucha. Mira, toda mi vida he hecho lo que se esperaba de una chica Patu Sani tradicional. ¿Y? ¿Y quiénes son mis padres para decirme con quién me he de casar? Quiero decir que yo decidiré con quién me voy a casar, no ellos. Eso sí, me caso. Fue un beso muy bonito y todo, pero no quiero herir tus sentimientos sobre el tema del matrimonio. Pero salimos juntos, ¿vale? Mm.
deben estar esperando nuestro ataque. Controlad todas las armas. Nos están apuntando. ¿Y qué hay de la otra parte de la isla? Hay unos arrecifes. Ningún barco podría pasar. Lo cual no importa desde que el único barco que teníamos se hundió. Dímelo a mí. ¿Qué tienes? ¿Qué ves ahí? No me dice nada. Se suponía que era como mágico, ¿no? Creía que era real. La magia es real. Pero está dentro de ti, siempre lo ha estado. Ahora dime, ¿qué es lo que ves? Esos árboles de ahí delante. ¿Los patusanis son buenos tallando madera? Están entre los mejores del mundo. Bueno, ¿es que quieres comprarte un souvenir? Recordad, juntad las rodillas. Usad vuestros brazos. Bien. Sí, lo hacéis bien. ¡Preparados para probar las olas! Esto puede ser un shock para vosotros, pero debo deciros que no has hecho surf nunca en tu vida. Lo sabíamos. Estábamos al loro. ¿De verdad? Pero, ¿y si pudieses? La habilidad está dentro de ti, hermano. ¿Y si pudiese? ¡Adelante! ¡Guangzhou, tíos! ¡Guangzhou, tíos! Los negros no hacen surf. Si esto se sabe en casa, nadie me volverá a hablar. Another day is done. Still the hunger burns inside of me. Yeah. Heart beats to a different drum, like thunder it wakes me from my sleep. How long this journey takes its toll. I must chase the fire that feeds my soul. Oh, you got to dig down deep. Oh, when you wanna wake the dead from the sleep. You know where to find me. I can't untie these hands of fate. There'll be no chains to bind me. From now on. The future in the face, yeah. I got to get on my shoes and run, run, run. No, I'd just be a loser in this human race. Hold on, the journey takes its toll. I must chase the fire. ¡Dulce sur! ¡Dulce sur! ¡Johnny, lo viste! ¡Fue maravilloso! Oh, you got to dig down, 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 deep. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casi hemos llegado!
vas a necesitar esto. ¿Es que nos vamos a separar? ¡Sí! ¡Esto es un ataque! ¿Ah? Oh, oh. Aprendí a manejarla en la academia. ¡Funciona! Lo siento. Cuando se empieza una batalla, se ha de acabar. ¡Id, sobrinos míos! ¿Sobrinos? Es vuestro tío. Vuestro padre real era el rey, su hermano. ¿Eres nuestro tío? No, tuyo no. Papá, quédate con tío Satch. Voy detrás de Chico. No puedes ir detrás de él solo, Johnny. Puedes si es su destino. Bien, nunca me escuchaste antes. ¿Cómo puedo detenerte ahora? ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Al fin! Tú tienes una espada y yo no tengo mi arma. No querías que esto fuera una pelea justa. ¡Toma esta arma de metal!
No. Eran solo el señuelo. Quiero decir que yo soy el rey de verdad. Todos vosotros sois mis súbditos y ella es mi chica. Es gracioso, ¿eh? Disfrutad. No estáis cogiendo nada de esto, ¿verdad? Perfecto. Caballeros, quiero presentaros al hombre santo que nació en el pueblo natal de vuestro padre, el Baba Ram de Migro. Esperad un momento. Yo conozco a ese hombre. ¡Bárbara Ann! Sí, un tipo muy divertido. Ya sabes, rock and roll, tío. Felicidades, Altezas. Por aquí, Su Majestad, Princesa. Creo que están esperando que digas algo. No se me ocurre nada. Yo lo arreglo, hermano. Les encanta esa palabra. Debe significar cerveza gratis o algo así. Mi primer acto como vuestro rey es la disolución de la monarquía, dar el gobierno al pueblo, porque es vuestro destino ser libres. No me malinterpretéis. Magnífico el sombrero, me encantan las ropas y todo, pero... Perdonadme un momento. Noticias, tu bando perdió. Como iba diciendo, como mi futura reina y yo tenemos que aprobar la selectividad, recordad que todos somos iguales, porque aunque yo naciese en la realeza, no soy diferente de vosotros. Poned mi cara en un sello de 50 centavos y todo solucionado. Y ahora, pueblo mío, ¡me largo! Pa, 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 brim. Pa, 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 brim. Pa, 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 pa. So I thought I'd take a chance, Baba Ram. Hey, my hand. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Baba Ram, Baba, Baba Ram. Baba, Baba, Baba Ram. Baba, Baba, Baba Ram. Baba Ram. Hey, my hand. Baba Ram. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Baba Ram. Sue, try Betty Lou, try Mary Lou, but I knew they wouldn't do Baba Ram. Hey, my hand. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Baba Ram, Baba, Baba, Baba Ram. Yes! All dancing now.
pa, 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 brand. Pa, 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 brand.